Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarles como todas las mañanas en este espacio de noticias de GMN Grupo Martínez Radio a través de La Consentida en el 104.3 de FM, también en el 95.9 que es FM Globo y en el 88.1 estamos recibiéndole en Radio Alegría con muchísimo gusto en este ya jueves 4 de noviembre del 2021. Avanzando rapidísimo la semana y el mes, por supuesto, apenas lo iniciamos y tengo la percepción de que se ha ido bien, bien rápido, esperando sobre todo que a usted le esté yendo de maravilla, que esté aprovechando cada una de las horas que van transcurriendo y sobre todo disfrutando del clima, porque ya, como se lo veníamos anunciando, a partir de este miércoles por la tarde-noche comenzó a entrar el frente frío número 7, de hecho, desde el mediodía, alrededor de... esos momentos comenzó a sentirse ya un poco más fresco, pero sí fue ya en la tarde-noche que se acentuó la temperatura un poco más baja. En estos momentos tenemos 15 grados, no está tampoco tan frío. Yo creo que en el lapso de la madrugada sí estuvo un poquito más fresco, pero ahorita no está tanto, pero sí requiere ya que usted se lleve algún abrigo ligero, alguna chamarrita, algún rompevientos, no está de más para evitar cualquier problema de las vías respiratorias y sobre todo también que tenga mucha precaución al conducir. Si está el pavimento mojado, hay algo de llovizna que se estuvo generando también durante las últimas horas. Entonces, si va usted de trayecto, digamos, de Piedras Negras a Cinco Manantiales o a la región carbonífera, o a Ciudad Acuña, o de estos sitios hacia acá, pues tenga mucho cuidado en las carreteras, modere la velocidad, guarde la distancia entre los automóviles, no vaya tan pegadito ahí de algún tráiler o algún otro vehículo, y respete también los señalamientos y las diferentes velocidades que se van ahí marcando para pues evitar cualquier susto. Ya no digamos que una tragedia, un percance, sino... a veces simplemente un sustito por un derrape del coche puede significar mucho, y bueno, puede ponerle mal el día y no queremos eso. 7:09, pues estamos arrancando esta mañana, le digo, con lo más importante de las últimas horas. En esta mañana pues también compartimos la noticia de que el secretario de Educación ante Coahuila, Higinio González Calderón, pues ya habría perdido la vida. Había él estado ingresado desde hace algunas semanas en el hospital y quien confirma esta información es el gobernador de nuestro estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Ya lo dio a conocer oficialmente que Higinio González Calderón desafortunadamente falleció y le estaremos compartiendo estas noticias, los detalles también acerca de su trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues nada más que condolencias para su familia, esperemos y... se encuentren lo mejor posible dentro de lo fatal de esta noticia y que descanse en paz el señor secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, que al menos en el trato con los medios de comunicación siempre excelente. En algunos momentos también en el tema educativo llegué a tratarlo y era una persona muy amable, muy correcta, muy servicial. Y bueno, esa es de las personas, de los funcionarios que llegas a tratar, que sí lamentas mucho que pues ya no esté. La verdad es de esas personas que son de gran utilidad en el trabajo diario y que aportan muchísimo también en lo que hacen. Repito, descansa en paz, Higinio González Calderón, secretario de Educación de Coahuila. 7:11, pues por lo pronto nosotros le compartimos en general los titulares de las noticias. No hay detenidos tras la agresión a oficiales de la Policía Estatal de Coahuila, sitio en el que los oficiales resultaron lesionados, hubo uno sin vida, 6 quedaron heridos, mientras que las autoridades de los 3 niveles de gobierno buscan a los responsables. Y siguen hospitalizados justamente los elementos de la Policía del Estado que quedaron heridos tras el encuentro violento en Hidalgo, 4 en hospitales de la ciudad capital de nuestro estado, algunos graves, y los 2 restantes en nosocomios de Piedras Negras. Refuerzan filtros de seguridad en la carretera federal número 2 tras los hechos violentos que se presentaron la tarde del pasado 2 de noviembre entre policías estatales y civiles armados que se presume intentaron ingresar a territorio coahuilense.
Y continúa delicado de salud en el hospital Daniel Puente Castañeda, alias El Nene, quien tras haber bebido alcohol y combinarlo con el consumo de drogas quedó inconsciente hace unos días, aunque corriendo con mejor suerte que el Pinocho, que sí perdió la vida. Choca taxista contra un venado y lo mata en plena zona urbana aquí en Piedras Negras durante la mañana de ayer miércoles. La unidad de la línea Canales circulaba por el camino a Las Tinajas e impactó contra uno de tres venados que se le atravesaron. Y se registran tres suicidios en menos de 15 horas en la región carbonífera de Coahuila, el primero en Sabinas tras una depresión por padecimiento de diabetes, el segundo en Palau por motivos hasta el momento desconocidos y el tercero en Musquis tras una enfermedad y también consumo de drogas. Le roban a hombre de la tercera edad su séptima bicicleta, esto en Zaragoza, Coahuila, en la región de los Cinco Manantiales. Narra que acudió a denunciar a las autoridades, pero lo ignoraron, por lo que reclama actualmente a la administración municipal. Y vuelca un automóvil en el que viajaban cuatro hombres en la carretera federal número 57 en el tramo de Nava a Piedras Negras a la altura de lo que es el puente sobre el río Escondido durante la mañana de ayer miércoles, en el que prevalecieron las condiciones lluviosas. Continúan apareciendo serpientes en domicilios del área de los Cinco Manantiales. Este miércoles uno más de estos reptiles tuvo que ser capturado por los elementos de bomberos, que alarmó esta situación a los integrantes de una familia en Zaragoza. Y una madre hondureña narra a GMN cómo la delincuencia ha arruinado su vida y la de su familia, quienes durante semanas se la han pasado cambiando de lugar para dormir a la intemperie aquí en Piedras Negras al ser corridos constantemente por los inspectores municipales. A pesar de la vida, y a favor de la vida más bien, se manifiesta el Hospital General de Piedras Negras en torno al tema del aborto ante la decisión que tomaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional dicha práctica. Presenta la Cámara de Comercio de Piedras Negras la campaña correspondiente a El Buen Fin 2021, periodo de descuentos en la que los establecimientos mexicanos esperan mayor recuperación económica en sus ventas, lo que le vamos a platicar aquí son las fechas. Juez autoriza un mes a Emilio Lozoya para el cierre de su investigación por el caso de Brecht. El exdirector de Pemex no ha conseguido el criterio de oportunidad para evitar ir a prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y también cohecho. Condenan a expresidente salvadoreño a devolver 6 millones de dólares donados por Taiwán. Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador durante 2004 al 2009, debería regresar este dinero desviado de fondos, le digo, donados por Taiwán. Y en los espectáculos, Ana Gabriel ya tiene su estrella en Hollywood. Les dije que algún día la tendría. Así dijo la cantautora mexicana, dedicó su reconocimiento a sus padres y a todos sus amigos que no pudieron acompañarla en la ceremonia de manera presencial. Y en los deportes es increíble, agradece Checo Pérez a los más de 100,000 aficionados. El piloto mexicano realizó tres salidas sobre paseo de la Reforma durante el Red Bull Show Run. ¡Que viva México!, exclamó al final de su discurso. Un aficionado gritó que quería ser como él y, bueno, hizo vibrar las calles. 7:16 a.m. comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar, en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter @GM-Noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son las 7:16 a.m. en este ya jueves 4 de noviembre del 2021, día número 308, y nos faltan 57 días nada más por pasar de este 2021. ¿Qué le parece? Pues tiene todavía algunos días, algunas semanas para cumplir lo que se haya proyectado para este año, lo que esté pendiente por concretar. Pues hay que ponerle ganas, hay que ponerle empeño y bueno, conseguir lo que tenía, le digo, proyectado
para esta parte del año. Son las 7:17, la temperatura fresca todavía aquí en nuestra frontera, incluyendo 5 manantiales, Ciudad Acuña, Piedras Negras. Estamos en los 15 grados Celsius, es una temperatura agradable. Considerábamos que iba a estar quizá un poco más frío, pero no, el frente frío número 7 o este sistema frontal pues no llegó con tan bajas temperaturas, ha sido moderado. Esperemos que así se mantenga en grados Fahrenheit, está en 54, tenemos 54 grados Fahrenheit esta mañana. Entonces, pues está agradable. Lo que sí tenemos es algo de llovizna durante la madrugada, le decía, estuvo pues lloviznando un poco. Y esta mañana tenemos el pavimento mojado, así es que aún en las ciudades tenga usted mucho cuidado, no vaya a alta velocidad, no vaya a las prisas. Si tiene usted que ir al trabajo o algún compromiso tempranito, váyase con un poquito más de tiempo de anticipación para que no vaya a las carreras y vaya a querer pasarse ahí semáforos o luces ámbar, porque puede resultar en accidente también. Pues así como le decíamos al inicio de la emisión, empezábamos con esta lamentable noticia de que falleció el secretario de Educación. El gobernador seguramente estará hablando al respecto durante los eventos que tenga el día de hoy y pues ya los cambios que tendría que haber en la Secretaría de Educación. Lamentablemente pues ya con su deceso resultaría un movimiento ahí. En cuanto a funcionarios, ya había asignado a una persona que estaba en otro cargo dentro de la misma secretaría, en otro nivel, digamos, era coordinadora y la había hecho partícipe de lo que son los pendientes que tenía Higinio González Calderón y bueno, que se encargara de algunas cosas de la secretaría. No sabemos si ella es la que se vaya a quedar como tal en la titularidad de esta dependencia o vaya a asignar a otra persona. También le estaremos compartiendo a este respecto. 7:19, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que interactúe a través de la página de Facebook donde nos encontramos transmitiendo en estos momentos, también para todas las personas que nos encuentran acá en la región, que están en otro punto de México o de la Unión Americana y que pues siguen como siempre las noticias y tienen la oportunidad de estar platicando en tiempo real con nosotros, como tu cita Abigail Obregón, que nos da los buenos días. Dice, amigo, excelente día, saludos. Muchísimas gracias, tu cita. Gracias, Abiga, y que tengas un magnífico jueves. Alejandra Montes también nos da los buenos días y nos deja bendiciones. Y así todas las personas que empiezan a reaccionar a la misma transmisión. Esta es la forma que usted puede hacerlo. Si de pronto no tiene así como el tiempo tan amplio de dejar mensajes, pues puede reaccionar con estas opciones que da Facebook, el me gusta, me encanta, me entristece, me sorprende, me enoja, cualquiera de las que permite. Ya tenemos por aquí a Andy Hernández. Hernández, no te habíamos visto. Que tengas excelente día y gracias por acompañarnos. Francisca Ramírez también nos dejó un me encanta. Tu cita Abigail Obregón. Naila Yadira Ramos García también nos dejó un me encanta. Y en cuanto a me gusta, nos deja Alejandra Montes, Ubaldo Ramos, Juan Serrano, María de Barraza y Natalia García. Están participando de esta manera con nosotros. También le invitamos a que, si está en sus posibilidades en estos momentos, pues llevarse la transmisión, compartirla con algún grupo de los que usted tiene ahí agregados en su perfil, o también compartírselo a alguna persona que se encuentra fuera de la región, que se encuentra en otro país y que quiere usted que se entere de las noticias más importantes acontecidas en Piedras Negras. 7:21, hasta el momento no hay detenidos en torno a lo que fue la agresión a policías estatales de Coahuila. Únicamente pues se ha dado la información de que permanecen hospitalizados tanto en Saltillo como en Piedras Negras 6 de los oficiales que resultaron heridos en este encuentro con delincuentes o con personas armadas, civiles armados, en lo que es la carretera federal número 2 a la altura de Hidalgo. Ya sabe que esta sería como la tercera ocasión en la que presuntamente intentan ingresar grupos delictivos o un grupo delictivo en particular a nuestra entidad, y que aparentemente son detenidos o hay respuesta por parte de corporaciones estatales en coordinación con policías municipales en aquel área y también por policías
federales. Entonces, ese ha sido el resultado. Estará actualizándose esta información conforme pasen las horas. Por lo pronto ya se informa que reforzaron los filtros. Si usted forzosamente tiene que pasar por la carretera federal número 2, cuestión que muchos evitamos ya desde hace un buen tiempo, pero si no hay manera de que se vaya por otro lado, que tenga que ir por esa carretera o tenga que venir de allá hacia acá, pues en estos momentos puede tener un poco más de tranquilidad con esto de que se reforzaron los filtros de seguridad y la vigilancia por parte de las corporaciones policíacas en esta vía que le digo es federal. 7:22 a.m. Historias interesantes tenemos el día de hoy. Platicamos con una familia migrante, en particular con la madre de esta familia, que nos platica cómo ha sido difícil estar aquí en la ciudad, estar esperando como poder trasladarse hacia los Estados Unidos, recibir lo que es este asilo político en el vecino país, porque pues no tenían como un lugar donde resguardarse, andaban ahora sí que de allá para acá, por todos lados en la vía pública, pero esto porque los estaban corriendo, moviendo los inspectores municipales. Dijo ella que lamenta que tengan que proceder así, a pesar de que ella pues trae niños pequeños, sus hijos están pequeñitos y ella lo que quería era resguardarlos. Ya le tenemos más adelante los detalles de esto y cómo es que ha ido avanzando para ella un poco mejor la situación por lo pronto. Y otra historia increíble es de un señor en 5 Manantiales que ha perdido pues una bicicleta más. Le han robado una bicicleta, la séptima es lo que ha narrado este hombre, un adulto mayor, y dice que ya está harto, y quién no lo va a estar con las 7 bicicletas que le han robado en Zaragoza, Coahuila. Es increíble, pues veremos en qué forma se le puede apoyar alguna persona que tenga algún funcionario, algún centro comercial que pueda apoyar en esto. Más adelante platicamos con nuestro compañero Luis Manzano, porque pues sí es su único vehículo de transporte y fue a un centro comercial a hacer las compras como lo hace habitualmente, y cuando salió ya no tenía la bicicleta. Lo más lamentable es que este señor acudió a las autoridades y no le dieron importancia hacia lo que él les estaba narrando y pues no lo atendieron. Lo dejaron ahí prácticamente con su queja y dice que quiere avanzar en esta situación, quiere llevar su queja a la administración municipal ante Ángeles Eloísa Flores Torres y espera que de alguna manera le respondan, porque pues no se vale. La verdad que sí ha habido muchos robos y asaltos en Zaragoza, Coahuila, y este es uno de ellos. Y qué mal que los que más difícil tienen la situación en la actualidad, o adultos mayores que por ejemplo, pues ya dependen de las cosas que tengan y no pueden, digamos, estar gastando de más o estar comprando cosas constantemente, pues se les afecte de esta manera. Es increíble que estas personas que se dedican a robar, pues abusen así de la ciudadanía, y lo peor es que las autoridades, pues pareciera que no hagan nada. 7:25 a.m. Pues en todas las áreas tenemos información, en todas las secciones, como la de deportes, que siempre nos da un adelantito nuestro compañero Israel Palacios, a quien saludamos esta mañana. Y bueno, pues ¿qué nos platicas acerca de los deportes, Israel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roel? Mario, auditorio, buenos días. Efectivamente, hoy hablaremos de la estrategia climática que tiene la FIFA, el máximo organismo mundial en cuanto al fútbol. Les daremos a conocer qué es lo que se dice en este discurso, en un consejo que se realizó esta semana. Algunos miembros ahí de la FIFA dieron a conocer este impulso que le están dando precisamente a lo que es el calentamiento global, lo que está sucediendo hasta este momento y cómo van a contribuir ellos, qué es lo que van a hacer, cuál es esta estrategia que se da a conocer, y por supuesto les daremos detalles. Y también vamos a hablar de del Checo Pérez, este piloto de la Fórmula 1, hizo por allí, tuvo una intervención en la Ciudad de México, y ahí en el Paseo de la Reforma, este miércoles, fue un espectáculo gratuito que se realizó. Y bueno, fue vestido, por cierto, de mariachi, este traje típico mexicano, del cual les diremos qué fue lo que
realizó. Ahí hubo miles de espectadores, por supuesto, en este lugar. Y hablaremos de la selección mexicana de fútbol, porque durante este mes de noviembre regresan los partidos de eliminatoria, los partidos tal vez los más complicados, porque tendrá un enfrentamiento contra Estados Unidos en su propia casa, y también habrá un partido que se tiene planeado contra el equipo de Canadá el 16 de noviembre, el 12 de noviembre es en Estados Unidos y el 16 es en Canadá. Son los partidos en los cuales pues son los equipos, me parece, que más difíciles, donde han tenido mejores estrategias para jugar, los más fuertes de lo que es la zona de CONCACAF. Y en el caso, bueno, pues de México, se encuentra ahí como el líder dentro de las eliminatorias. Sin embargo, esto puede cambiar si pierde estos dos partidos, del cual vamos a darles a conocer. Hay un partido que también ya se confirmó que es un partido amistoso, precisamente para estar probando jugadores. Recordemos que el siguiente año es el Mundial, así que bueno, pues hay participación. Y hay otro partido que es fecha FIFA, y este sí es importante. También es contra Jamaica en su propia casa. Son algunos de los partidos que, bueno, pues vamos a tener más adelante, ya durante este año. Serían prácticamente los últimos de este año, porque el siguiente año, allí por el mes de febrero, tendrá ya los últimos partidos de eliminatoria. Todo esto y más, Roel, se los platicamos en la sección deportiva. Muchísimas gracias, Israel Palacios, por este adelanto informativo de los deportes. Estaremos escuchándolo nosotros a las 8:20, 8:25 de la mañana. Tendría ya el completo de la información de los deportes. Le recordamos que estamos en vivo en las tres estaciones, en La Consentida, en el 104.3 de su radio, también en el 95.9 FM Globo, y lo que es el 88.1, que es Radio Alegría, y transmitiendo en vivo a través de Facebook, esperando sus mensajes, comunicados. Si tiene algún reporte, también algún servicio social en el que le podamos apoyar, estamos con gusto aquí atendiéndole en lo que es Facebook. Aquí seguimos con las reacciones y los mensajes de algunas personas más. Edgar Humberto Mendoza Avilés nos deja los buenos días, saludos. Lulú Yervides del Valle de Texas, familia, se encuentra comunicándose como todas las mañanas en esta plataforma digital. Que tengan excelente amanecer. A mi hermano Carlos Ollervides también, que ayer estuvo de manteles largos y que pues el día de hoy también estarían recibiendo por allá lo que es el clima un poco más frío. Madera Uchija dice, sobre el señor de los cinco manantiales, la autoridad no le hace caso, pues que se consiga un arma, caray, y que busque su bicicleta por sí solo. No, hombre, no. Que haga justicia por sí solo, no, hombre, pues es lo que estamos tratando de evitar, que siga habiendo violencia. Pues entendemos el enojo de muchos mexicanos ante este tipo de cosas, ¿no? De injusticias, porque no se le puede llamar de otra forma, de hombres que son víctimas de los amantes de lo ajeno, de delincuentes en general. Pero pues el asunto es que responda la autoridad, que es lo que hace Ángeles Eloísa Flores Torres ante todos estos reportes de robos, asaltos, cuestiones de inseguridad que se viven en Zaragoza, porque ha habido muchas, nosotros aquí se las hemos compartido, si no lo cree alguien lo puede buscar en las diferentes plataformas, en Facebook en particular, en nuestra página, donde ha habido asaltos y a muchos adultos mayores. Recuerda usted a la mujer también de alrededor de 80 años que fue golpeada y tumbada en su propio domicilio, en un negocio de abarrotes, por un hombre que a final de cuentas nada más se llevó una bolsa de jabón, creo, de detergente y algo de dinero que le estaba exigiendo. Eso, si no mal recuerdo, fue hace como unos 3 meses, pero ha habido muchos más. Ahorita de bote pronto no recuerdo todos los casos, pero sí ha habido bastantes, y en Zaragoza son los principales, en los cinco manantiales. Entonces es donde uno se pregunta, o es cuando uno se pregunta, qué es lo que hacen funcionarios como la alcaldesa, que está a punto de terminar y lo único que va a dejar pues son problemas por todas las áreas.
en temas del servicio de agua potable, de la recolección de basura, del drenaje, de la falta de limpieza, de también hubo un asunto de tinacos que habían sido donados y que luego funcionarios o áreas de su administración los andaban ahí vendiendo. Entonces, pues no sé qué fama vaya a dejar su administración, pero al menos para nosotros y muchos medios de comunicación que han captado esta información, pues es simplemente que fue una administración municipal gris y que no hubo respuesta para los ciudadanos que pedían también pues algún apoyo, que pedían respaldo, que pedían simplemente lo que debe de hacer un alcalde, pues velar por los intereses de los ciudadanos. Y bueno, eso es de lo que se trata el asunto. Sí que le reclame el señor, el adulto mayor, a la alcaldesa si la ve en algún punto de la ciudad, en algún evento, si es que hay, porque también se ha caracterizado por no salir, no hacerse ver en muchos eventos públicos. Entonces, ojalá y haya apoyo para este señor, que en unos momentitos más le platicamos acerca de su caso. Son las 7:33, nos vamos a la noticia policiaca. Información policiaca. GMN, pasión por informar. 7:33, 15 grados en la temperatura. Como le decía, hace unos instantes refuerzan los filtros de seguridad en la carretera federal número 2 de Piedras Negras a Laredo. Y derivado de la agresión a balazos que sufrieron los elementos estatales en los límites de Coahuila y Nuevo León, las autoridades han reforzado esta vigilancia sobre la carretera federal número 2 en las últimas horas. Autoridades de los tres niveles de gobierno han montado diversos filtros en el tramo Piedras Negras Guerrero para verificar vehículos sospechosos y que posibles miembros del crimen organizado no vayan a entrar a nuestra entidad. Además, se le pide a la ciudadanía su colaboración en estas revisiones de los vehículos para que todo fluya de manera más ágil y no los hagan detenerse tanto tiempo. Sobreentendiendo que la situación en estos momentos, dicen las autoridades, así lo requiere para resguardar la seguridad de todos. Y efectivamente, bajo la eventualidad que se ha registrado, las corporaciones policíacas continúan con los operativos de prevención y vigilancia que siempre se han estado realizando, así como también otro tipo de operativos en el interior, ya lo que es de la ciudad, como de zonas o colonias conflictivas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que este tipo de evento registrado precisamente sobre las carreteras, se hace esta corporación, la corporación policíaca, la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con otras corporaciones para fortalecer los operativos de prevención y vigilancia. Sí, claro que sí, los ciudadanos, o sea, pueden trasladarse, hay una libertad de tránsito, en los cuales, pues, sí, efectivamente puede haber o encontrarse con un filtro, los cuales, por atención, apoyar a la corporación policíaca, los cuales, pues, están siempre atentos sobre vehículos que se encuentren sospechosos o que incluso... 7:35 y hasta el momento no hay detenidos tras esta agresión a los oficiales de la Policía Estatal de Coahuila, donde uno de los elementos murió. Luego de la agresión a los elementos de la Policía Especializada de nuestro estado, donde un elemento perdió la vida, la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación y busca a los responsables. Como ya es costumbre, en la carretera federal número 2, entre los límites de Coahuila y Nuevo León, se registró otro enfrentamiento del que le venimos contando en las últimas horas contra civiles armados, quienes pues emboscaron a los oficiales. Al menos 6 de ellos resultaron con diversas lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo la vida. Los que fueron identificados como Miguel Ángel de la Rosa Alemán, Genaro de Jesús Palacios Valverde, Jesús Sánchez Salazar, Juan Jesús Niño Mancera, Ángel Eduardo Mijares Rocha, Miguel Ángel Mendoza Galarza y Yadira Rodríguez, quien fue trasladada a Saltillo. Por su parte, el oficial abatido respondía al nombre de Carlos Eduardo Solís Peña, de 24 años de edad, y su cuerpo ya fue entregado a sus familiares para que se lleve a cabo su cristiana sepultura.
Sí, el día de ayer se toma conocimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación también con otras corporaciones policíacas, sobre el reporte que se suscitó precisamente en las inmediaciones aquí del municipio de Hidalgo, en donde este reporte se realiza en virtud de detonaciones de arma de fuego. Bajo ese contexto, pues hasta aquel lugar se traslada también personal de servicios periciales en las que se lleva a cabo el procesamiento del lugar de los hechos. No se tiene hasta el momento el resultado como tal sobre si se recolectaron algún tipo de indicios como casquillos o alguna otra evidencia con relación a los hechos. Se está llevando a cabo ese dictamen para que sea entregado el día de hoy. Y pues de este enfrentamiento pues se tiene a una persona del sexo masculino sin vida que pertenece precisamente a esta corporación de la Policía Especializada de Coahuila, el cual fue entregado y reconocido ya el cuerpo, y también como resultado algunas personas lesionadas de las cuales están recabando las entrevistas. También estas personas que son parte de esta corporación policíaca. Algunas se encuentran 7 de la mañana con 38 minutos y judicializarán a grupo de punteros que fueron detenidos en nuestra ciudad junto con un presunto jefe de delincuentes. Este grupo de 15 punteros que fueron asegurados en la presente semana continúan siendo investigados por la autoridad y se verifica su probable participación en otros delitos. La Fiscalía del Estado dio a conocer que varios de estos detenidos aún se encuentran dentro del término constitucional donde están verificando su historial delictivo. Trascendió que algunos ya han sido puestos a disposición de un juez, como lo es Carlos N., el presunto jefe de los Halcones en la ciudad de Piedras Negras. Estas personas afrontan ya los delitos como posesión de narcóticos, facilitación delictiva y también delitos en contra de la salud y la seguridad pública. Bueno, sí, en relación a personas detenidas, lo que inició en esta semana por los delitos de posesión de narcóticos con fines de suministro, así como delitos contra las funciones de seguridad y justicia. Estas personas, el Ministerio Público encargado de esta área de detenidos, se encuentra recabando datos de prueba para resolver su situación jurídica dentro del término de lo que son las 48 horas. Las cuales, pues dentro el día de hoy, algunos fenecerá este término para efectos de que se ponga a disposición del órgano jurisdiccional. Cabe mencionar que, bueno, son diversas carpetas de investigación las que se tienen de estas personas que fueron puestas a disposición y en las que están esas diversas carpetas se han llegado datos de prueba como lo que son primeramente los 7 de la mañana y 40 minutos. Continúa delicado de salud el nene tras una sobredosis de droga. Este sujeto que resultó inconsciente tras una sobredosis de narcóticos el pasado lunes por la tarde-noche en la colonia Juárez, continúa delicado en un hospital de nuestra ciudad. Daniel Puente Castañeda, con 48 años de edad, alias el nene, resultó inconsciente cuando se encontraba con su amigo Luis Arturo de Luna Pérez, alias El Pinocho, quien penosamente perdió la vida casi instantáneamente en el momento que estaban ahí combinando bebidas embriagantes con heroína. La Fiscalía General del Estado sigue de cerca el estado de salud de este hombre que sobrevivió a esta situación y quien no ha progresado de su estado de salud, es el informe que han dado las autoridades. Sí, bueno, esta persona sigue hospitalizada aquí en un nosocomio de la localidad. Se reporta aún delicado esta persona luego de que se registrara bajo un reporte de personas por sobredosis, una de ellas fallecido luego de haber sido trasladado al hospital y la otra persona continúa en hospitalización. La persona que falleció, pues el día de ayer ya se entregó el cuerpo a los familiares para que procedan a la inhumación del mismo. Y en relación a la persona que se encuentra aún delicada, se sigue monitoreando por parte del médico legista y seguir con las investigaciones correspondientes en torno al esclarecimiento de esta situación.
Antes de pasar con nuestro compañero Luis Manzano, los cinco manantiales, para platicar sobre este asunto del adulto mayor que fue robado, le platicamos que un taxista aquí en Piedras Negras chocó ayer contra un venado de tres que se le atravesaron y pues quedó ahí el venado en plena zona urbana sobre el camellón. La mañana del lluvioso miércoles se registró este accidente vehicular donde se involucró pues un automóvil de alquiler y pues un venado en el camino a Las Tinajas. Fue el chofer de un ecotaxi de la línea Canales de la marca Nissan Tsuru con modelo económico 357 el que transitaba sobre este camino y le salieron al paso los tres venados. Y aunque logró esquivar a dos de los animales, terminó por impactarse contra el tercero, el que murió de forma instantánea quedando tendido sobre el camellón central. El chofer resultó ileso milagrosamente ya que la unidad presentaba considerables daños en la parte frontal. Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de estos hechos. 7:43 a.m. Pues nada más le recalcamos a usted que tenga mucha precaución al conducir. Ayer fue un día lluvioso desde temprano, aunque no era tan copiosa la lluvia. Sí había pavimento mojado y el día de hoy pues la situación es un tanto similar. Entonces la recomendación para todos es mucha precaución al conducir. Si nos está escuchando usted en estos momentos en radio, si va en el transporte público, también ahí los choferes que tengan muchísimo cuidado al estar circulando por las calles. Estamos con nuestro compañero Luis Manzano, estamos ya estableciendo contacto vía telefónica para que nos platique acerca de esta lamentable situación. Oye, Zaragoza no sale de una para entrar en otra, robos, asaltos, accidentes que no son resueltos. Ayer platicábamos también de billetes falsos que circulan, dólares de que son ahí de dudosa legitimidad y ahora un adulto mayor que le robaron su séptima bicicleta. Buenos días, Luis. Así es, compañeros, muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarles por acá desde la región de los Cinco Manantiales. Y como bien lo estás comentando, compañero Roel, pues la situación sigue complicada por acá en el municipio de Zaragoza, Coahuila. El día de ayer, una persona, un adulto mayor, ¿verdad?, nos pedía el espacio para dar a conocer, para alzar la voz y dar a conocer su queja ciudadana, ya que por séptima vez le robaron su bicicleta en este municipio de Zaragoza, Coahuila. Ya son 7 bicicletas que le han robado, y bueno, ahora fue en un centro comercial. Bueno, él mencionaba que él quería poner su denuncia ante la autoridad competente, sin embargo, pues no le hacían caso, ¿verdad? Y por ello él, pues en su desesperación, no tuvo más que acudir a los medios de comunicación para poder expresar y alzar su voz y ya no callar más ante esta situación. De esto nos habla en la entrevista Don Isaías. ¿Cuál es su denuncia, amigo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos quiere platicar usted? ¿Qué es lo que le pasó? Me quiero que me manden esa bicicleta, que me entreguen esa bicicleta que me agarraron de usted Martínez, como aquí quiero yo. ¿Cuándo se la robaron? Ayer. Como la 1:30 por ahí, 2. ¿Cómo es la bicicleta, amigo? Verde, balona. Una balona. Sí. ¿Usted llegó a la frutería? Sí, llegué a la frutería, me habían mandado para la casa, en una soja, para hacer tamar mi carnala. Llegué y iba a salir y ya no estaba ahí la bicicleta. Nomás estaba la bicicleta de un camarada y la mía está de este lado, un ladito y la otra. Le agarró la bicicleta, dejó la bicicleta de él y agarró la mía y agarró vuelo y no iba, me iba a subir la bicicleta. Ya no encuentro nada, ya no estaba ahí. Ya no había nada. Nada, usted que ya fue con la policía, ¿no? Ya fue con la policía y no me hicieron caso. Fue con ¿Cómo digo ahorita? ¿Qué es la policía ahorita, hombre? Es del mimbre. Ah, ok. Ajá, ¿qué fue lo que le dijo? Digo, no, voy. Quiero la bicicleta, me la robaron y me la agarraron y yo quiero que vayan a ver, ahí está la cámara. Dijo, ahorita vamos a ir para allá y no fueron. Luis, o sea que prácticamente los policías o la autoridad a la que él se dirigió lo ignoraron, no le dieron importancia a la denuncia que él estaba realizando. Así es, compañeros, la situación pues se complicó por eso, ¿verdad? Porque pues es un adulto mayor y él también tiene problemas con su habla, ¿verdad? Como ya lo escuchamos,
Entonces él pues buscó a la policía, ¿verdad?, para que acudieran ante el reporte. Sin embargo, pues no en ningún momento llegaron, ¿verdad?, al establecimiento. Ahora, él mencionaba que fuera de micrófono, de entrevista, me platicaba que él ya fue con la dueña, la encargada de la tienda, y dice que revisaron cámaras, y en efecto se logra apreciar cómo un sujeto joven, ¿verdad?, se lleva su bicicleta repentinamente, pero no se alcanza a observar quién es porque pues porta un cubrebocas y va de espalda. Entonces, pero sí se logra apreciar el ataque. Sin embargo, pues las pruebas están, pero pues la persona dice que la autoridad nunca llegó para tomar conocimiento de esas pruebas y pues sobre todo iniciar alguna investigación. Es por ello que en su desesperación, al ver que el día de ayer no le hicieron caso, pues buscó a los medios para tratar de exhibir este robo y a ver si la ciudadanía pues logró ver la bicicleta o ver que alguien la esté vendiendo para él recuperarla, ¿verdad? Manifestaba que es su único medio de transporte. Él no sabe conducir, ¿verdad? No tiene vehículo, entonces es su único medio de transporte que tiene para poder moverse, ¿verdad?, a sus mandados, como él mencionaba. Y bueno, ya no se le hace justo, ¿verdad?, que ya por séptima vez le roben una bicicleta, pues ya es mucho para la persona. Y esperamos, ¿verdad?, estamos muy al pendiente, compañeros de auditorio, de este proceso, que ojalá la autoridad, pues al verse que ya lo expusimos también a través de redes sociales, a través aquí de los diferentes medios, y hagan caso, ¿verdad?, le puedan apoyar como debe de ser a esta persona, a este señor de 60 años de edad, don Isaías Cruz, ¿verdad? Muy conocido, además, es una persona muy conocida en Zaragoza, es albañil, ¿verdad? Es ayudante de albañil, entonces muy conocido en este municipio, y pues mucha gente ahí a través de redes sociales veíamos que ya comentaban que van a apoyarlo, ¿verdad? Inclusive una persona decía que ella le regalaba otra bicicleta más, ¿verdad? Entonces tenemos muy al pendiente de toda esa situación, que siguen los robos, ante la luz del día, que sigue hasta en pleno mediodía, a la 1:30, fue el robo por ahí en un centro comercial. Pues bueno, a luz del día siguen los robos aquí en Zaragoza, y pues esperamos si la autoridad, ¿verdad?, pues simplemente haga su trabajo. Eso es lo que esperamos, que la autoridad haga su trabajo, tanto la administración y la alcaldesa en turno, que pues haga lo que debe de hacer, y las autoridades, pues que no hay policías, no hay rondines de vigilancia durante el día, Luis. Pues sí hemos visto, ¿verdad?, en ocasiones, pero fíjate, Roel, desconocemos cuál es la situación, puesto que con esta publicación también del robo de don Isaías, pues salieron a relucir más robos, que en otro domicilio se robaron un tanque de gas, que en otro domicilio también se robaron algunas sillas, algunas mecedoras, las conocidas mecedoras del exterior. Fíjate que han resultado más robos, por eso el día de hoy me voy a enfocar a eso, a darle también la atención a la más gente que quiera alzar la voz, porque mencionan que se ponen también su denuncia ante la fiscalía y que también hacen caso omiso, que nos den a pura vuelta y vuelta, que no está el licenciado, que además levantan el reporte, pero que no es denuncia y no puede proceder. O sea, hay mucha situación por la cual pues la autoridad no resuelve estos casos y los robos continúan, ¿verdad? Entonces estaremos al pendiente de todo lo que logre trascender en las... Muchísimas gracias, Luis. Hecho, ahí estamos pendientes también de qué sucede con el señor afectado en esta ocasión y con todas las otras personas que quieren denunciar. Que tengas un excelente jueves. Igualmente, compañeros, muy buenos días. Buenos días. 7:50 a.m, pues ahí lo tiene, una historia más que genera impotencia, genera molestia en muchos, porque pues no se vale que vean las condiciones en las que está una persona pues batallando a lo mejor económicamente en una edad que ya lo que requiere es ser cuidado más que ser afectado y resulte así de afectado en su economía, en su patrimonio y bueno, pues es triste. Dice Madera Uchija: me vale sonar misógino, pero con razón está como está Zaragoza, tiene alcaldesa, dice, las alcaldesas no hacen nada, mínimo los alcaldes roban y salen en eventos fingiendo que gastaron tantos millones en una calle que costó muy poco dinero y bueno, dice él, las alcaldesas ni eso. Pues sí, suena algo misógino, pero entendemos la molestia que hay hacia la alcaldesa de Zaragoza en esta administración, que dejó mucho que desear en todas las áreas prácticamente, y en esta es una de las que más se lamentan, la seguridad.
pues hay que hacer mucho todavía por los municipios. Ojalá y que en este trayecto ya hacia terminar el año y pasar al 2022, en el tiempo que deja su administración, las condiciones puedan ser otras en todas las áreas de nuestra ciudad, de la ciudad de Zaragoza, en cinco manantiales. Son las 7:52. Tenemos también algunas personas que han reaccionado a la transmisión esta mañana. Antes de irnos a nuestro primer corte, gracias a Luis Alberto Polanco Cárdenas, a Madera Uchija también por su reacción, su like, Emanuel Soto, Adolfo Elguezábal Moya y ¿quién más está por acá? Edgar Humberto Mendoza Viles, que había dejado un mensaje, y Cersei Adira, que nos deja un me importa. Nos vamos a una pausa comercial, no se vaya usted. Regresando tenemos detalles del pronóstico del tiempo. Mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. ¡Pásale al fiestorronón de Merco! Aceite puro de soya Mi Marca de 845 mililitros a $25.99. 20% de descuento en toda la variedad de galletas Marinela. Y blanqueador Cloralex de 1,900 mililitros más 100 mililitros a $17.99. Vigencia 3 y 4 de noviembre. Están todos invitados al fiesto de los. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Days Inn, Piedras Negras. Ambiente completamente familiar. Fácil acceso a puentes internacionales. Alrededor de 5 minutos. Cerca de zona centro. Restaurantes, plazas, centros de diversión. Days Inn. Alberca, estacionamiento exclusivo, gimnasio, servicio de desayuno. Habitaciones climatizadas con internet incluido. Days Inn. Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, Piedras Negras, Coahuila. Vacúnate. No, la vacuna no es una cura, es una capa de protección. Pero si te contagias, los síntomas serán menos graves y se reducirá tu riesgo de morir. Vacúnate. Aún con la vacuna, puedes contagiarte de COVID-19, como ir en moto. No porque te pongas el casco, significa que estás a salvo de accidentes, pero te puedes salvar la vida. No pongas peros. Vacúnate. Vacúnate. Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Gobierno de México. Fuerte. Coahuila es. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. Son ya las 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Saludos para toda la gente que nos escucha en el área de los cinco manantiales, de donde estábamos abordando este tema de los robos, en particular de Zaragoza. Las condiciones climatológicas se mantienen, digamos, en condiciones frescas. Está fresco, está nublado, hay algo de llovizna. Tenemos 12 grados en estos momentos aquí en nuestra frontera. Y bueno, le damos a conocer detalles del pronóstico climatológico en general del norte de Coahuila, que incluye prácticamente toda la franja fronteriza, Piedras Negras, Ciudad Acuña, cinco manantiales. Aquí le podemos platicar que está medio nublado, pronosticado para que se mantenga así, de nublado a medio nublado el día de hoy, manteniendo una temperatura máxima de 15 grados,
el viento del norte de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Esta noche nublado, todavía hay con posibilidades de lluvia de un 20%, ya han disminuido considerablemente. Ayer manteníamos estas probabilidades del 80%, hoy solamente tenemos un 20% para el resto del día. La temperatura mínima simplemente puede ser de 14 Celsius, no más baja. Para este viernes se mantendría el nublado, la temperatura máxima de 20. Ya se esperan que los valores en el termómetro se incrementen hacia esta cantidad de grados Celsius. 20 grados podría estar mañana viernes con vientos del norte únicamente de 10 kilómetros por hora. Por la noche la temperatura sí podría descender en el próximo viernes, es decir, mañana por la noche podría bajar hasta los 11 grados. Los vientos también incrementar un poco hasta los 15 kilómetros por hora. Y para el sábado se espera que la temperatura, la máxima, se registre un poco más alta, estaría en 24 grados Celsius el sábado, con vientos ligeros de 10 kilómetros por hora, pero por la noche también descendería a los 12 grados. Ya para el domingo se espera todavía que suba un poquito más el termómetro, hasta los 26 Celsius, y la mínima únicamente descendería hasta los 14, en vientos ligeros también, y las condiciones se mantendrían prácticamente para el lunes. Los remanentes del sistema frontal estarán dejando clima fresco durante las próximas 36 horas con posibles bancos de neblina en algunos puntos de nuestro territorio y cielos medios nublados. Se estarán recuperando las temperaturas para el fin de semana, como le hemos dado a conocer, con vientos del sur-sureste. Es decir, las probabilidades de lluvia se mantienen el día de hoy, pero ya un poco menores, y la temperatura máxima de los próximos 3 días se iría incrementando paulatinamente. La mínima es la que sí anda rondando el viernes en los 11 grados y ya el domingo estaría alrededor de los 14. 7:58 a.m. En temas nacionales le compartimos también esta gráfica del mapa nacional, donde ya se ve claramente cómo ha ingresado el frente frío número 7 desde lo que es el área de Sonora y ya ha cubierto el noreste de nuestro territorio mexicano y va avanzando rápidamente, ya está tocando los estados del sur. Y entonces el pronóstico del clima para México es que este frente frío número 7 estaría recorriendo el día de hoy el noreste, oriente y gradualmente el sureste del territorio mexicano. En su recorrido provocaría chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en las distintas regiones. La masa de aire frío asociada al frente ocasionaría un descenso de temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de nuestro país, además de un evento norte con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en costas como Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderían hacia el Istmo de Tehuantepec y el Golfo justamente de esa misma área. Mientras que canales de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y también del Mar Caribe ocasionarían intervalos de chubascos en el occidente y sur de nuestro país, así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Entonces, nada más para puntualizarle, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan para Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Y también algunos intervalos de estos chubascos podrían seguirse presentando durante este día en nuestro estado, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. Y lluvias aisladas nada más en Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Se habla de esta condición climatológica. Entonces, para este día usted estaría esperando todavía temperaturas frescas, algo de llovizna, pero se iría recuperando conforme va transcurriendo el fin de semana. Son las 8:01 a.m. Continuamos con la información local. GMN. En la noticia de carácter local, GMN les informa. Saludos para Patricia Telles, que nos deja un me encanta esta mañana, igual que Mireya González Flores, también para el like que nos deja Alfa Chávez y Luis Alberto Polanco Cárdenas. 8:01
está completando la información local en estos momentos. Le decimos que fue un gran éxito realizar eventos en pasados días en el Paseo del Río. Así lo comentó la señora Irene Chapa de Bres, presidenta honoraria del DIF. El pasado 2 de noviembre fue el último día de celebraciones relacionadas al Día de Muertos, eventos que se realizaron en el Paseo del Río principalmente, sitio recientemente rescatado para su uso familiar. La señora Irene Chapa, presidenta honoraria del DIF municipal, indicó que rescatar estas áreas que son emblemáticas es de mucho beneficio para que las familias puedan disfrutar de forma gratuita de los espacios públicos de la frontera. Asimismo, comentó que posiblemente se tienen planeadas otras actividades familiares, sobre todo ahora que se acercan las festividades navideñas, por lo que estarán atentos a las indicaciones para coordinar los diferentes eventos. Se necesitaba que las familias salieran, bueno, salieron muchísimos, gracias a Dios disfrutamos hasta anoche, se recibieron alrededor de 1,500 personas anoche, retratándose en el espectáculo que finalmente terminó, el de La Llorona. Creo que fue de gran éxito, pues para las familias más que nada, de reunirnos, de salir y bueno, esa parte emocional que también tenemos que tratar por el tiempo que permanecimos en y que hemos permanecido en por decir en los periodos del semáforo rojo, aislados un poquito de la convivencia, pero bueno, todo se trató de que fuera a sana distancia y con los cubrebocas. Sin duda fue de mucho beneficio que se haya rescatado este lugar. También yo creo que son áreas que Piedras Negras quiere mucho y son emblemáticas. Algunos tenían años de no ir a ese lugar, y bueno, disfrutar con nuestros de una manera gratuita también. Eso tiene mucho que ver cuando tienes familia, estás buscando pues gastar lo menos posible, pero disfrutar. También. De eso se trataba. 8 de la mañana con 3 minutos y presentaron ya lo que es la campaña correspondiente al Buen Fin en este mes de noviembre. El comercio de Piedras Negras se alista para poder ofrecer una serie de promociones durante la campaña anual del Buen Fin que se presentó oficialmente en la Cámara de Comercio de nuestra localidad ante la presencia de distintos empresarios quienes detallaron los descuentos que se estarían dando en sus respectivos negocios. Carlos González, el presidente de la Canaco en Piedras Negras, detalló que la promoción iniciaría a partir del 10 de noviembre próximo y concluiría el 16, así es que vaya tomando nota, a partir del 10 de noviembre y hasta el 16 estarían brindando promociones correspondientes al Buen Fin, resaltando que afortunadamente la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde, lo que es una buena noticia para el sector comercial. Y bueno, el presidente de la Canaco consideró que será un Buen Fin sin precedentes con atractivas promociones donde estiman que más de 600 negocios se vayan sumando a la campaña a nivel local. Durante la rueda de prensa se dieron a conocer datos de los resultados que dejó la campaña anterior, del 2020, entre los que resaltan 81 mil millones de pesos de operaciones que se realizaron electrónicamente a nivel nacional, mientras lo que se demandó fueron artículos electrónicos, moda y juguetes. Es lo que más está buscando la ciudadanía entre estas ofertas que favorecen al comercio mexicano, tomando en cuenta que no estamos pudiendo pasar muchos hacia la Unión Americana. Es el día de hoy Buen Fin en Piedras Negras, va a haber Buen Fin con semáforo en verde, algo que todos los consumidores y todos los comercios debemos de aprovechar. Espero que los comercios den a conocer sus promociones para que el mayor número de consumidores puedan aprovechar estos beneficios, ya que pues no solamente lleva beneficios al consumidor, sino también a las familias, ¿verdad?, de los consumidores. Invito a hacer un gasto razonado, invito a que sigamos los protocolos de salud. Pues el Buen Fin es del 10 al 16, incluye el periodo de descanso del 20 de noviembre. Entonces tenemos un día inhábil por ahí que también se puede aprovechar. Hago un llamado a evitar aglomeraciones, ¿verdad? Que es lo que las autoridades sanitarias nos dicen, que evitemos las aglomeraciones, pues van a ser 7 días de fiesta del comercio. Obviamente el éxito de esta campaña depende, al menos lo han dicho así, de dos factores. Uno, obviamente el tener el dinero, a
adelanto del aguinaldo, y el otro que los descuentos pues sean realmente atractivos para el consumidor. Sí, yo tengo mucha fe en que los descuentos van a ser atractivos. Veo los centros comerciales, veo las tiendas, veo el comercio local preparándose para el Buen Fin. Veo muchos que incluso ya empezaron a sacar sus promociones. Entonces yo pienso que va a ser un Buen Fin sin precedentes, ¿verdad? Los consumidores, la sociedad, estamos queriendo tener Buen Fin. Entonces, pues esperemos que se dé de una manera ordenada, tranquila, y se puedan aprovechar todas las promociones. ¿Cuántos negocios se esperan que se afilien a esta campaña? Pues es muy... 8:07 a.m, ahí lo tiene. Empezó a promocionarse la campaña del Buen Fin, que estaría vigente del 10 de noviembre al 16, para que vaya proyectando usted qué es lo que va a comprar, que vaya juntando si le falta un poquito más de dinero para algo de lo que considere que estará adquiriendo en esos días. 8:07, ¿sabe usted cuántas toneladas de basura recolecta la empresa concesionaria aquí en Piedras Negras? 4,000 toneladas de basura derivado del crecimiento de la ciudad. La empresa a cargo de este servicio recolecta esta cantidad de basura. Ha detectado un incremento de hasta un 30% en la cantidad de residuos que son retirados en la ciudad. Patricio Cárdenas, el encargado del relleno sanitario, indicó que mensualmente tenían un promedio de hasta 4 toneladas recibidas, lo que ha incrementado considerablemente, por lo que vienen realizando ajustes en lo que son las rutas con el fin de cubrir todos los nuevos fraccionamientos, señalando que cuentan con 14 camiones. El encargado del relleno sanitario indicó que los días lunes, martes y el viernes es cuando más basura llega al relleno sanitario, lo que podría aumentar en los siguientes días, dado que estamos en la época otoñal y la caída de las hojas también representa una labor extra, pidiendo a la población embolsarlas si es que pues hace barrido ahí de las hojas que caen de los árboles en su domicilio o alrededor, y dejarlas en los contenedores para que el camión se las pueda llevar también. Próximos o ya prácticamente en el otoño, que viene la temporada de la hoja, la caída de la hoja, y como el día de hoy que ya también empezó con algo de llovizna, pues obviamente se acentúa más, ¿verdad? Entonces, la recomendación a la ciudadanía es nomás que pues embolsen, ¿verdad? Embolsar toda esa hoja en lo posible, y ahorita que está húmeda pues se puede comprimir un poco más, entonces ahorrar espacio. Ingeniero, ha aumentado la recolección de basura por los nuevos fraccionamientos que se han estado aperturando en el municipio. Así es, sí hemos tenido mayor crecimiento tanto en las rutas, en el tonelaje obviamente, se ve también en el trabajo del relleno sanitario que nos llega más basura diariamente. ¿Cuánto más o menos ha incrementado el porcentaje? Pues mira, del nosotros la meta que teníamos mensual era 4,000 toneladas, ¿verdad? Entonces ahorita ya traemos arriba entre un 10 hasta un 20% arriba. Son las 8:09 a.m, pues ahí está la recomendación en cuanto a la basura, pues estar también juntando las hojas y poniéndolas en bolsas para poder enviarlas a lo que es el relleno sanitario a través de la recolección de basura. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera Lucía Carrillo para platicarnos un tema interesante en torno al fenómeno migrante, una familia que recientemente llegó a nuestra frontera. Su madre, o la madre de familia, es la que habla principalmente con nosotros, con Lucy en particular, y le platica pues las vicisitudes que ha pasado en este tiempo, donde pues no la dejaba ni siquiera dormir con sus pequeñitos en las áreas públicas donde ella lograba acomodarse. Muy buenos días, Lucía. Hola, ¿cómo estás, Robert? Muy buenos días. Pues sí, así como mencionas, esta situación de la crisis migratoria que se continúa viviendo en esta frontera, pues ha traído muchas personas que han sufrido diferentes tipos de situaciones, y pues lo que las ha obligado a dejarlo y buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es el caso que ayer mostramos de la señora Cindy, quien junto a su esposo y sus 3 niños pues viajaron desde Honduras hasta esta frontera para poder cruzar a Estados Unidos, siendo ellos víctimas de la delincuencia, quienes en aquellos países pues es muy grave, y nos menciona que ellos tenían una estabilidad económica muy buena, muy fuerte, pero la delincuencia los obligó a tener que buscar protección en otro país para poder proteger a sus hijos.
comentaba ella en su narrativa que incluso les habían matado a algún familiar por cuestiones de cuotas los delincuentes. Sí, como son las conocidas extorsiones que de algunos comercios allá en aquellos países tienen que pagar para poder seguir manteniendo abierto. Al no cumplirlo, nos comentó con muy afectada que esto trajo el asesinato de dos de sus hermanos y las amenazas que su familia sufrió, y de ahí pues decidieron mejor salirse de su lugar seguro y pues perder su economía estable, y pues ahora están aquí batallando, luchando por salir adelante. Y pues por fortuna también nos comentaba que aquí una persona les ofreció un hogar donde dormir, porque duraron algunas semanas durmiendo en la calle con sus niños, pero ahorita con esto de los climas que se avecinan, pues por fin pudieron encontrar un pequeño espacio para poder proteger a sus hijos. Esa es la buena noticia entre todo lo que ha comentado. Pues vamos a escuchar parte de la entrevista que realizaste. Sí, adelante, gracias. Aquí a Piedra Negra ya tenemos un mes de haber llegado. Nos estábamos quedando en la calle, pero una señora nos dio donde quedarnos en la noche. Somos mi esposo, tres niños, mi madrastra. Nosotros tenemos nuestro propio negocio. A mi esposo lo balearon. Pues si no pagamos renta, dijeron que nos iban a matar a nosotros, a los niños. Mataron a mi hermana también por la misma extorsión. En eso que llegó la pandemia, ya no pudimos pagar la extorsión, tuvimos que salir huyendo. Pues la verdad, nosotros queríamos cruzar al otro lado, pero ya vimos que no pudimos. Nosotros siempre pasamos por la terminal de autobuses, allá de Senda. Ahí, por ahí siempre andamos allí. Si alguien quiere ayudarnos con ropa o comida o el medicamento para mi niño, se lo voy a agradecer mucho. Entonces, por lo pronto, Lucy, esta señora ya se está quedando en un lugar donde puede proteger a sus hijos, al menos momentáneamente, en lo que resuelve si se queda, si logra pasar a los Estados Unidos o se regresa a Honduras. Así es, lo que nos comentaba es que, pues, por fortuna ya tiene donde pasar la noche, pero en el día sí tienen que andar buscando un sustento, pues, ya sea en un centro comercial o en algún crucero. Y respecto a que se van a quedar aquí en México, mencionó que es lo más seguro porque no pueden volver a su país debido a que están señalados por la delincuencia. Entonces sí sería muy complicado regresar porque estarían arriesgando a sus familias. Bueno, pues ojalá y logren establecerse de una manera legal, que hablen con las autoridades, que acudan a llevar su papelería y pues lo hagan de la forma correcta para evitar que los vayan a regresar hacia su país. Pues muchas gracias, Lucy, por esta perspectiva y esta nueva historia de migrantes, y te deseamos que tengas excelente jueves. Igualmente para ti, muchas gracias. Gracias, Lucy. 8:14. Continuando con la información, ya en otros temas, el Hospital General de Piedras Negras se manifiesta a favor de la vida en esto del controversial tema del aborto. La tan polémica decisión que tomaron los magistrados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar hace algunas semanas anticonstitucional el aborto no ha tenido efectos en Piedras Negras, pues a la fecha no se tienen registros o casos de mujeres que se hayan presentado al Hospital General Salvador Chavarría para solicitar este tipo de práctica. Julio Garibaldi, el director del nosocomio, resaltó que como profesionales de la salud están a favor de la vida, se respetan los derechos de las mujeres y sus creencias, así como la objeción de conciencia de los médicos, siendo que se cuenta con un doctor que realiza tal práctica, pero únicamente cuando es estrictamente necesario. El director del hospital detalló que como institución no pueden atender solicitudes de pacientes que lleguen solicitándolo, ya que se debe de evaluar una serie de factores tales como la condición de salud, los riesgos que presentaría en cada caso, y siendo que pueden negar el practicar el aborto en caso de que no se cumpla con la evaluación de riesgo. Hasta el momento no hemos tenido una solicitud específica que nos pidan que se realice la interrupción del embarazo de forma espontánea. Hemos tenido los habituales que corresponden a la evolución y el tratamiento de las pacientes, pero alguno que sea por voluntad de una paciente no hemos tenido.
¿Esto sería posible? O sea, ¿ya se podría hacer? ¿O qué procedimiento tendría que llevar a cabo ella? Sí, el procedimiento es que en el hospital se hace la evaluación. Estamos a favor de la vida, respetamos los derechos de las pacientes, sus creencias, sus valores, y también respetamos la objeción de conciencia de los médicos. ¿A partir de cuántas semanas se puede practicar esta técnica? Antes de las 20 semanas. Siempre hay personas que tienen confusión, que creen que en cualquier etapa del embarazo, hasta las 37, 30 semanas, se puede hacer, pero no, ahí ya es una cosa muy diferente. En el hospital, sí hay médicos que... GMN te informa las noticias más relevantes de Eagle Pass. Ya en información de Eagle Pass, arrestan a 200 migrantes cerca de esta ciudad fronteriza. Agentes de la patrulla fronteriza justamente detectaron al grupo numeroso de migrantes conformado por 200 personas poco después de haber cruzado la frontera de manera ilegal. El descubrimiento fue realizado en la comunidad de Normandía, Texas, a unas cuantas millas de la ciudad de Eagle Pass. Los ilegales fueron trasladados hasta un centro de detención para su procesamiento. La agencia federal resaltó la preocupación por haber cada vez más migrantes y hacerse más constantes los arrestos de grupos completos de personas que intentan ingresar de manera ilegal hacia la Unión Americana. Aquí vemos la fotografía está pues muy clara, el grupo muy nutrido de migrantes que se encontraban en este campo abierto y las unidades ya de la patrulla fronteriza tratando ahí de revisar a cada uno, ver los casos y pues ya iniciar el proceso seguramente de deportación hacia sus lugares de origen, a México principalmente, y luego pues ya ser enviados a Centroamérica, Sudamérica, depende de donde sean originarios la mayoría de los migrantes. 8:18. Y el condado de Maverick busca colaboración con el U.S. Army con el objetivo de contar con el apoyo de los ingenieros de la Armada de los Estados Unidos para la realización de proyectos a futuro en áreas públicas y también de salud. Los comisionados del condado de Maverick sostuvieron una muy importante reunión con representantes del Departamento Federal. Entre los aspectos que se busca está el que los militares apoyen con la mano de obra, mientras que el condado aporte el material para poder realizar estas actividades, con lo que se tendría un ahorro significativo, siendo que este tipo de labores se han concretado en otras partes del estado de Texas. Son las 8:19. Con esto estaríamos despidiendo prácticamente la transmisión vía Facebook, continuando con la información de las otras secciones. Esto seguiría en radio, en La Consentida, en FM Globo y también Radio Alegría. Y también le recordamos que está aquí arribita lo que es la liga para poder acceder a nuestra página oficial, a nuestra web de GMN, donde se encuentra el área de radio. Ahí en la sección de radio usted puede seleccionar alguna de las estaciones y empezar a escuchar también, aunque no se encuentre en la región, pues el noticiario y el resto de los compañeros locutores a lo largo del día. Pues agradecemos a todos los que participaron con nosotros esta mañana. Estamos revisando los últimos mensajes. José Rivera nos da los buenos días y nos deja saludos. Y en cuanto a las personas que reaccionaron a la transmisión, de las últimas que nos falta por mencionar, Iván Ibarra, LBL, nos deja un me encanta. Oscar González, like. A Alejandra Calzoncit también nos deja un like. Juan Manuel Beltrán y Rodolfo Bernal, así como Lupita Huerta. Y un me encanta de Marta Flores, Cecilia Vázquez, Héctor Martínez y todos los que están interactuando con nosotros esta mañana. 8:20. Nos vamos con Israel Palacios y la información deportiva. GMN en los deportes.